el tema? Diga, el pan de vida. El pan de vida es el Señor Jesús. Capítulo número 6 del Evangelio según San Juan. El verso número 9 para empezar. Dice así la Biblia. Dice, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Más qué es esto para tantos? Luego pasamos más adelante al verso 32. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Y Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Pasen al 48. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que descendió del cielo, para que el que de él come, diga conmigo, no muera. El 51. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Bueno, vamos a mirar un poquito acerca de este tema que es muy interesante para la vida de nosotros, para la vida espiritual. Si la vida espiritual está bien, todo lo demás va a marchar bien. Entonces va a haber vida física, hablando de la sanidad física. Va a haber vida emocional, hablando de la mente, una mente en paz, tranquila. Si tenemos una buena relación espiritual, vamos a tener buenas relaciones, relaciones sanas, hablando de la familia, hablando de los amigos y hablando de la iglesia. Es la única manera de tener unas buenas relaciones cuando la relación con Dios está muy bien. Entonces, este tema del pan de vida, el Señor hace un recordatorio del pan que les dio Moisés, del pan que les dio Moisés en el desierto. Ese pan se llamó el maná que descendió del cielo, y ellos sobrevivieron con ese alimento más o menos 40 años o un poquito menos, 40 años. Toda una generación sobrevivió a través de un alimento. Era el mismo alimento todos los días. Ellos hacían diferentes tipos de comida con él, pero en sí la esencia era la misma. Es como el pan que hoy comemos, ¿cierto?, en diferentes lugares del país, o si usted va a otras regiones del mundo encontrará el pan, ¿cierto?, con recetas diferentes, pero es la misma esencia, ¿no?, del pan. Y es un alimento que es universal. Y cuando uno lee en la Biblia, por ejemplo, acerca del pan, o cuando lee la Biblia que dice que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, o cuando el Señor es tentado por el diablo
y le dice, cuando él tenía mucha hambre, le dice, convierta esas piedras en pan, porque usted puede, usted es Dios. Entonces, mire, ustedes, todo lo que gira alrededor de lo que es el pan. Aquí en este verso número 9 estamos mirando nosotros, o todo el capítulo 6 de San Juan, estamos mirando nosotros la alimentación de más de 5,000 personas. Se dice que 5,000 sin contar ni los niños ni las mujeres. Entonces podíamos pensar que fueron más de 10,000, ¿no? Tal vez 15,000, no sé. Lo cierto es que la multitud que comió de pan ese día fue mucha, y eran 2 peces y eran 5 panes, y Dios alimentó a toda esta gente ahí. Ahora, el Señor estaba mostrando algo más que ese milagro de la multiplicación de los panes y de los peces. Estaba hablando acerca de lo que connota la vida eterna a través de Él, que Él es el único que puede dar vida, vida eterna. Aquí hay 2 tipos de pan, por lo menos 2, porque hay muchísimos tipos de pan. Hay muchos tipos de pan. Uno puede comprar pan de maíz, uno puede comprar pan de yuca, bueno, de lo que sea. Pero el original, el pan original es el trigo. Y se dice que en este momento, el trigo, en ese tiempo, usted lo ve hoy en las panaderías y usted compra, véndame 2,000 de pan, véndame 5,000 de pan, y hay pan por todo lado. Sobre todo nosotros aquí en Bogotá tenemos el mejor pan, ¿sabían? Si usted va por a la costa y dice, ay, un pancito como en Bogotá, sí, lo consigue, pero tiene que caminar más, ¿no? El pan de Bogotá es muy bueno, es el mejor pan que hay. Y usted ir a algunas regiones del mundo, tal vez a Francia, encontrará un pan muy especial. Encontrará también que el trigo allá es uno de los productos más, diría, más comunes en todo lo que es la parte de los campos. Entonces, el trigo en ese tiempo era un elemento muy costoso, muy caro. En el tiempo de Jesús, solamente lo comían los millonarios, los ricos. Eran los que comían el pan de trigo. Y los pobres, el de cebada. Por eso usted encuentra aquí que 5 pancitos de cebada. Porque el de cebada era el pan de los pobres. Era el más baratico, el más fácil de uno poder adquirir, comprar. Y el del trigo, pues era como un sueño, ¿no? Porque tenía que tener siempre dinerito para comprarlo. Bueno, eso no ha variado en ciertos alimentos en el mundo. Hay alimentos hoy que son muy costosos y uno diría, pues sí, pero no tengo dinerito para comprarlo, ¿no? Usted de pronto dice, voy a comprarme un alimento pues más barato, y hay unos muy caros. Pero estamos hablando del trigo y del pan. Entonces, ya me copian de esa primera parte. Lo segundo es que en la Biblia, sin mencionar tantas otras experiencias y enseñanzas que hay en la Biblia, encontramos, por ejemplo, 3 experiencias muy bonitas en relación al pan. 3 muy bonitas. La primera de ellas está en el capítulo 16 de Éxodo, el verso número 4. Y quiere vayan ir rápidamente conmigo. Y es el maná que el Señor les dio a través de Moisés. Eso es el segundo libro de la Biblia. Usted puede leer muy bien ahí capítulo 16. Y usted se va a enriquecer ahí leyendo acerca de este gran milagro. No olviden, ¿estaban dónde? En el desierto. En el desierto. Ellos llegan al desierto después de que Dios hace el milagro de pasarlos por el Mar Rojo, el Jordán, el Mar Rojo. El Mar Rojo, el Jordán, los pasa al desierto. En el desierto había lugares que no había agua, y Dios les daba agua milagrosamente, ¿no? Tocaba la roca y habían fuentes de agua, o encontraban pozos de agua para ellos. No había, ellos apenas estaban ubicando, llevaban su ganadito, llevaban sus animales que tenían en Egipto, llevaban muchas cositas, pero si eso no era para sobrevivir con eso, no iban a tener cómo sobrevivir con eso. Así que Dios hace el milagro de darles un alimento, diríamos nosotros, que fue un alimento milagroso. Dígalo conmigo, milagroso. ¿Por qué milagroso? Porque todos los días a la misma hora, como 5:30 de la mañana, caer sobre toda la tierra un pancito, ¿cierto? Un pancito blandito, rico, fresquito, para alimentar, algunos creen que eran casi 3 millones, y de pronto sí.
3 millones son bastante. Bogotá tiene como 8 millones, como la mitad de Bogotá. Para darle uno desayuno a la mitad de Bogotá. Para darle uno del desayuno a 3 millones, 4 millones. Eso es mucha comida, ¿no? Es mucha comida. Entonces yo digo que eso fue milagroso. Y lo milagroso era que ahí a esa misma hora, todos los días, descendía la porción. La porción. Ve al verso 4 lo que dice del capítulo 16 del verso de Éxodo. Y Jehová dijo a Moisés: he aquí, yo haré llover pan del cielo. ¿Pan de dónde? Cielo. Y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Y luego ahí sigue diciendo, usted puede seguir leyendo y encontrará las especificaciones. Tenían que recoger por persona un gomer de acuerdo a, si usted lo lee, era 2.2 litros, era lo que representaba un gomer, o sea, como la porción, pues buena comida, ¿no? Pues uno come 2 litros, eso es bastante, ¿no? Porque a uno tomas un tinto, un pan y corra, ¿no? O un cafecito con leche y hay unos huevitos, no alcanzan ni los 2.2 litros. Pero el Señor les daba buena comida, porque a cada uno por cabeza era 2,2 litros de lo que representaba por porción para cada uno de ellos. Y eso era todos los días de lunes a viernes. O sea, de domingo a viernes, porque la semana empieza el domingo. De lunes a viernes. Y el viernes en la tarde, ellos, de la mañana, ellos recogían 2 porciones, o sea, 4.4 litros era la porción de 2 días. Porque el sábado no había maná. O sea, no iba Dios a dar maná del sábado, porque el sábado era el día de descanso. Era el día de descanso. Así que ese día ellos no madrugaban por la porción, porque ya lo habían recogido el día anterior. Pero si usted lee detenidamente la escritura hablando de ese primer milagro, algunos se preocuparon, lo que siempre pasa con nosotros, ¿no? La falta de fe en muchas ocasiones. Y algunos pensando de que de pronto no iba a haber para el otro día, algunos recogían más de la cuenta y se les agusanó, se les dañó. Porque, y también Dios se enojó porque les faltó fe. Le faltó fe. Y esto, aquí hay una enseñanza para todos. Y es lo que yo he predicado muchas veces. Cuando usted se sienta a comer, coma. Y no piense tanto en mañana. Coma, coma. Disfrute la comida. Que mañana Dios también le dará. Claro, sin desperdiciar nada. Pero coma tranquilo. Y no se afane. Porque uno no sabe si mañana está vivo. Mañana puede que uno ya no está aquí, ya Dios se lo ha llevado. Entonces, como dice la Biblia, basta cada día su propio mal. Así que viva el día, diga, el día a día. El día a día. El Hijo de Dios tiene que aprender a vivir el día a día. Yo he tenido tiempos en que he tenido que aprender el día a día, en que Dios no me va a dejar avergonzado y voy a salir adelante. El día a día. El día a día. Y ese día a día, hablando del pan de Dios, es que el día a día usted tiene que aprender a vivirlo. El día a día tiene que aprender a vivirlo. Cuando uno mira, por ejemplo, la oración en San Lucas, cuando habla acerca de la oración que el Señor enseñó a los discípulos, entre la oración dice: el pan de cada día dánoslo hoy. Y uno pudiera decir, pues la oración debía de ser el pan de esta semana, para uno no matarse tanto cada día orando por el pan. O uno pudiera decir el pan de la quincena, que ahí me pagan quincenal o mensual, para yo estar tranquilo el mes. No, 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 no. Es que todos los días necesitamos ir a Dios y depender de Él. Diga, todos los días. Todos los días necesitamos ir a Dios. Y en primer lugar decirle: Padre nuestro que estás en los cielos. Cierto. Número 2, santificado sea tu nombre. 3, venga tu reino a mi vida y danos el pan de hoy, el maná de hoy, el desayuno de hoy, los huevos de hoy, la carne de hoy, la yuca de hoy, el pan de hoy, y Dios lo hará.
Pero el problema es que a veces nosotros por las carreras de este mundo y del sistema corremos y corremos y corremos, y a veces nos levantamos corriendo porque no hubo ni tiempo a veces del baño completo, a veces ni el desayuno completo, menos de la oración. Menos de la oración, menos de la oración. Yo a veces pensaba y decía: Señor, pero si ese maná pudiera haberlo dado para la semana, para que yo duerma un poquito los otros días. No, no, es que Dios no quiere que nosotros seamos, ¿cómo es? Vagos, personas indisciplinadas. Porque es que cuando todo uno lo quiere tener controlado y duerma bien y no haga nada, y pues que todo rico y la mente desocupada todo el tiempo, resultamos en otro lado. Por eso es que cada día es necesario nosotros tener una disciplina diaria de hacer cosas. Diga, de hacer cosas. Y entre ellas, orar. ¿Entre ellas qué? Orar. Porque si no, resultamos en otro lado. Es como la gente mayor que ya no hace nada, no hace nada. Entonces entra en vicios. ¿Por qué en vicios? Porque cuando hay ociosidad, ociosidad es que no hay nada que hacer, usted cae en vicios. Y es, oiga esto, y puede caer en aberraciones. En aberraciones. Por eso el pueblo debe estar ocupado. La familia debe estar ocupada, los hijos deben estar ocupados, los niños deben estar ocupados, estudiando, madrugando, llegando a tareas, todo mundo ocupado para vivir con una mente sana. ¿Una mente qué? Sana, sana. Dios nunca ha querido vagos, ni querrá vagos. Ni querrá que usted cuando ya usted no pueda, es muy diferente. Pero mientras pueda y tenga alientos y vida, debemos hacer algo. Y sobre todo no perder las buenas, diga, buenas costumbres. Las buenas costumbres es esa. Aprender a saber que uno está vivo hoy por la misericordia de Dios, que aún todavía nos dio un día más. ¿Aún nos dio qué? Un día más de vida. Y ese día lo vamos a aprovechar bien. Vamos a hacer las cosas que nos toca hacer. Vamos a procurar terminar en el día, y si no, proseguimos el próximo día. Pero vamos a creer que en ese día Dios nos va a ayudar, como siempre nos ha ayudado. Dios nos va a guardar. Ese día vamos a comer igual. El Señor nos va a dar el alimento. Él protegerá nuestra vida. Él protegerá a los que nos rodean. Dependemos de Él. Seguiremos dependiendo de Él. Estaremos dependiendo de Él. Y siempre nos va a ir bien. ¿Nos va a ir qué? Bien. Entonces, este tipo de pan fue un pan, diga conmigo, milagroso. Yo digo milagroso. Y uno se pone a mirar el mundo de hoy y uno dice, es lo mismo. Hoy uno dice, vea. Por ejemplo, en la pandemia, ¿cuánto nos dijimos de nosotros? Oiga, yo pensé que me iba a morir, pero él murió. Dios lo guardó. Dios lo protegió, protegió a su familia. Ustedes dicen, oye, este mes está duro, pero pagó el arriendo, compró el mercado y los niños están estudiando y hay ropa. Y dijo, no, esto es una cuestión de milagro. Hoy sigo viendo milagros y Dios me da salud y yo voy y vengo y Dios me ayuda y Dios me guarda y ya mis hijos crecieron. Y algunos dicen, ya son profesionales, yo ya estoy solo, he cumplido la tarea, pues Dios lo ha guardado. Y lo ha, diga, me ha sustentado. Y como dice un hermano aquí, le dice, ¿cómo no le voy a servir a Dios si todo lo que tengo se lo debo al Señor? Entonces uno cada día se enamora más de Dios, ¿no? Y tiene más gratitud, ¿no? Por eso, por cuidar de uno, ¿no? Tantas enfermedades, cómo Dios nos sana cuando enfermamos, cómo en un peligro nos protege de todo mal. Entonces, los israelitas, para no ir tan largo, los israelitas, bueno, ellos eran conocidos, o el pueblo de Israel fue conocido por ser un pueblo muy, diríamos, muy disciplinado en cuanto a la higiene. Uno leyendo bien la historia del pueblo de Israel, en ese tiempo, hablando de Abraham, Isaac, Jacob, luego José y todo el pueblo de Dios,
era un pueblo que era muy distinguido por la higiene. Por la higiene, comparado con otros pueblos alrededor de ellos, ellos eran como el mejor pueblo. Porque la higiene de ellos era buena. Imagínense que ellos en el desierto, en su maleta de campi o de qué, como llaman los que van a las montañas, ellos tenían que cargar obligatoriamente una estaquita. Y ellos no podían hacer sus necesidades donde quisieran, sino en un lugar especial donde hubiera buena arenita y luego hacer el huequito y tapar. Y era una higiene del momento. Estamos hablando de que hoy tenemos el desierto. Baja usted la cisterna y tranquilamente abra y la ducha. No, eso era otro tiempo. Pero tenían una higiene. Ellos se cambiaban de ropa. Ellos usaban buena ropa. Es más, cuando salieron de Egipto no salieron con la peor ropa, la mejor ropa. Porque Dios despojó a Egipto y ellos dieron alhajas, dieron la mejor ropa a ellos y todos los despojaron. Y ellos se llevaron toda la mejor ropa de los egipcios para vestir en el desierto, elegantes, bien bonitas las mujeres, los hombres bien vestidos y bien limpiecitos. Y dice la Biblia que no había en ellos ninguna enfermedad. No había enfermos. No había enfermos y no había como hoy gimnasios, ni había nutricionistas, ni había tantas pastas que venden hoy para quitarle la plata a uno. No, es sanos, sanos. Dice que no había en las tribus enfermo. Salmo 107 y 105 hablan de la peregrinación, habla del caminar de Dios con ellos y no habían enfermos. Y cuando enfermaban, Dios los sanaba, porque Él era su sanador. Él era el médico particular de ellos. Y tenían una buena constitución física. O sea, fuertes, sanos, vigorosos, porque ese pan tenía todos los nutrientes para ellos estar completamente curados, completamente sanos y vigorosos. El pancito ese, porque era un pan que venía de quién, de Dios, venía de Dios, era de Dios, Dios lo había dado, por eso ellos estaban bien, vivían bien, las familias vivían bien, todos vivían bien y eran familias especiales, hablando acerca de la protección de Dios sobre ellos. ¿Cuánto duró ese pan? Duró 40 años. Y cuando ellos ya les cambian el menú, porque ya tienen que entrar a conseguir su propio pan, y era la tierra prometida, la conquista, tierra que fluía leche y miel, ya cesó el maná, ya no. Y esto nos habla a nosotros que Dios tiene procesos con nosotros. Hay tiempos en que Dios cuida de nosotros milagrosamente, pero hay tiempos en que Dios le dice a usted tiene que desarrollar mente de conquistador. No puede quedarse sentado esperando que va a llegar, sino que tiene que pararse y creer y moverse en el mundo que está, que yo lo voy a ayudar. No tenga miedo, ingrese a los negocios, ingrese a la empresa, edúquese, avance, crea que usted puede, y con la ayuda de Dios todos podemos. Estoy hablando de la limitación. A ese Dios le da lo necesario, ahí come usted, ahí tiene la ropita, ahí tiene un techo, pero a veces Dios le dice, no, ya usted aprendió a tener fe, ahora sea conquistador, ahora no vaya solamente por 2.2 de litro de maná, vaya por un bulto de pan, vaya por un bulto de aceite, que usted diga, écheme ahí que están en promoción, écheme 4 litros de aceite, vea, voy a llevar estas pacas de arroz, voy a llevar 2 pacas de leche. Ya no va a tener una leche, una bolsa o 2 en la nevera, sino que puede decir, tengo una paca, 2. ¿Por qué? Porque Dios lo ha llevado a otro nivel y Dios quiere llevar su pueblo a otro nivel, y es que viva la abundancia. ¿Viva qué? La abundancia. Cuando ya usted no dice una bolsa de leche, no, deme la paca.
Y si usted tiene 3 o 4 hijos, va a comprar media libra de carne. Deme ahí ese trozo. ¿Cuánto pesa? 4 kilos. Péselo y tenga. Diga amén. Eso es lo que significa la tierra prometida. Ya no es el 2.2 litro del Gomer. No, ya no es el 4.4 para el viernes porque el sábado no trabaja. No, cuando ya usted va a otro nivel, ya no es el vestidito que le dieron, sino el que usted compra. Ya no es el que me da mi papá, la ropa que da mi mamá, el estudio que me pagaba. No, ahora yo tengo mis cosas, tengo mi propia familia y ahora creo que Dios me ha dado abundancia. Ahora estoy en la tierra que fluye leche y miel. Amén. Dios no se asusta por eso. A Dios lo que no le gusta es que uno ande pecando, en adulterio, en fornicación, en pornografía, en mentira, en injusticia, en engaño. Eso es lo que a Dios le fastidia. Pero si usted ha cambiado y tiene un corazón para Dios y ama a Dios, lo que Dios ha creado es para que usted disfrute la bendición. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ya miramos un tipo de pan. Vamos al segundo tipo de pan. Y para este segundo tipo de pan van a ir conmigo al primer libro de Reyes, capítulo 19, Antiguo Testamento, claro, vea. Y estamos hablando aquí del profeta Elías. ¿Primer libro de qué? De Reyes, capítulo 19. Mire que yo tengo una tablita y se perdió. Me tocó traer la Biblia. Una tablita viejita. Pero está bien que cargue la Biblia, ¿no? Capítulo 19, el verso 8. Ver, este es todo tipo de pan. ¿Verso número qué? 8. Márquelo y grábelo. Y lea la historia de Elías también. Elías es muy parecido a Juan Bautista en sus dones y aún en su comida y en su vida sencilla, vida de campo, un hombre humilde pero con un poder extraordinario, dado por Dios, claro, no de él, de Dios, pero un hombre que no estaba en palacios. Él no era de palacios, Juan Bautista tampoco. Pero mire lo que dice el verso 8. Y se levantó pues y comió y bebió. Vea. Se levantó pues y comió y bebió. Y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, monte de Dios. ¿Qué le parece a usted esa porcioncita? ¿Cuántos días caminó? ¿Y cuántas noches? O sea, 80 días, él no paró. Pues así dice la Biblia. Ya usted lee toda la historia de él. Y el Señor le dio una comidita. Bueno, ahí está el pan. Ahí está el pan. Y está la carne también. Pero él se fortaleció para caminar 40 días y 40 noches. Y una vez meditando en la palabra de Dios, cuando dice no solamente de pan vivirá el hombre, yo decía: Señor, pero igual si la gente no come, se muere, se enferma, se afecta su salud. Y cuando empiezo yo a leer, pues es que este comió una comida, no dice que llevó lonchera, ni que llevó pues algo de la maleta para por allá pararse a la medianoche y luego al otro día y sacar de la maleta. No, dice que comió y con esa comida caminó 40 días y 40 noches. Y lo que quiere decir esto, hermanos, es que usted por lo que menos debe tener miedo es por lo que hablan y las cosas que pueden pasar, y que la hambruna y el hambre que vendrá y nos vamos a morir. Pues claro que no nos vamos a morir, porque usted no depende de lo que digan las gentes ni lo que diga el mundo. Dependemos de lo que dice la Biblia, y Dios es capaz de cuidarnos en el desierto y aún caminando día y noche con una comida.
¿Qué es lo que estoy tratando de transmitir? Que tengamos fe en Dios. Y no se preocupe por lo que todavía no ha llegado. Que el agua, que qué va a pasar. Hombre, Dios va a cuidar de nosotros. ¿Sí o no? Ahora, si usted puede, hablo a los hermanos que de pronto alguna capacidad económica van teniendo, y si usted puede comprarse una tierrita, porque son también, no es malo hacerlo, una tierrita que tenga agua. ¿Una tierra que tenga qué? Agua. Agua. Cómprela y déjela ahí. De pronto al final, yo creo que al final va a haber algunos cambios. Unos cambios es que la gente que corrió para las ciudades van a correr para los campos. Porque el mundo es así. Es un mundo que va girando y lo que antes no hacía lo volvemos a hacer. Como un círculo vicioso, se puede llamar, ¿no? Lo que sucedió, sucedió antes y luego sucederá después. Es las mismas cosas, dice Eclesiastés. Lo que fue hoy fue antes y lo de hoy será después. Entonces se habla, por ejemplo, que hace 50, yo decía 50 años un rato, pero yo creo que a 55 o 60 años, el 20% de la gente estaba en las ciudades y el 80% era en el campo, vivían en el campo. Hoy se invirtió. Hoy estamos el 80% en las zonas urbanas y el 20% en el campo. Pero ya la gente que ya vino del campo, y algunos ya se volvieron hombres de negocios, profesionales, ya ahora algunos están mirando al campo, la paz del campo, el agua del campo, el alimento en el campo. Ahora ven atractivo el campo y algunos quieren ir al campo ya a invertir. Más tecnificados, más capacitados, y el campo va a dar más. Y usted mira ciudades, por ejemplo, desarrolladas por su mentalidad que tiene, como Alemania, que la mayoría de la gente trabaja el campo, pero un campo tecnificado y la gente mejor pagada son los técnicos que trabajan los campos. Y Alemania es uno de los países que más está exportando alimentos para el mundo entero, igual Israel y otros. Entonces Colombia es una tierra bendita, una tierra de bendición, y yo creo que la gente están volviendo a ver el campo y van a volver al campo y van a ver, yo creo, muchos industriales para ellos exportar alimentos al mundo. Ya lo estamos viendo, por lo menos ustedes, o a mí que me gusta el aguacate, ya está muy caro. Yo antes compraba un aguacate, ese papelillo que es el mejor, 2,000, 3,000, ahora vale 12,000. ¿Por qué? Porque lo están exportando. Porque se dieron cuenta que es un alimento muy bueno y hay países que no lo tienen. El café ahora es más caro, el propio café. E encontramos otro tipo de frutas que están llevándolos a otros lados. La uchuva, por ejemplo, ahora se volvió cara, escasa. La están llevando para otros lados, claro. Y vamos a regresar otra vez al campo, la gente está volviendo al campo. Así que si Dios les ocurre comprar algo en el campo, cómprelo. Todo es de Dios, mientras usted viva, lo que Dios le dé, aprovéchelo y disfrute la vida y alabe a Dios. Y no se ponga a quejarse ni a llorar. Porque mire, hay gente que anda predicando del juicio, predicando de que este mundo se va a volver muy malo, que cada día peor. No hablan sino de eso. Bueno, cuando vengan las pruebas, Dios nos dará la salida. Pero en el momento, vivamos para Dios, amemos a Dios, aprovechemos las oportunidades, porque muchas oportunidades Dios da a su pueblo. Amén. ¿Estamos agarrándola? A mí me molesta esas predicaciones que solo es el infierno, el diablo, que estamos mal, que mañana peor. Yo digo, pero entonces, ¿dónde está la Biblia? ¿Dónde está la palabra de Dios, pues? Por eso ustedes no escuchen tanta cosa. Lean la Biblia y oren. Y amen a Dios, amen sus familias, sus amigos, amen su congregación. Y pare de contar. Pare de contar, disfrute la vida. ¿Qué es la maldad? Pues que la maldad ha existido desde el principio. O hay una cosa más grave que un hermano mate a otro hermano.
Pues eso no ocurre hoy, eso ocurrió con Abel y Caín. Y apenas empezaban. Y hoy hacemos un escándalo por todo. Porque la gente no lee la Biblia. Ahora, la Biblia dice eso, el mundo entero está bajo el maligno. ¿Maligno quién es? Satanás, el diablo. Pero nosotros no estamos bajo el maligno, estamos bajo el reino de Dios. Y el reino de Dios es paz y es justicia. El reino de Dios no es comida y bebida, sino paz y justicia en el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir? Que yo debo vivir en paz. ¿Y cuándo vivo en paz? Cuando yo vivo en justicia. ¿Y qué es justicia? Justicia es que yo debo portarme bien conmigo mismo. Debo respetarme y respetar a Dios. Yo debo respetar mi hogar, mi familia. Yo debo respetar mis amigos. Yo debo respetar la congregación donde voy. Debo amarla y orar por ella. Debo amar mi barrio y orar por él. Debo amar mi ciudad y orar por ella. Debo amar mi nación y orar por ella. Y debo obrar justamente. ¿Qué es justamente? Que hay que pagarle a la gente lo que es correcto. Y hay que darle a la gente lo que es justo. Por ejemplo, una esposa trabaja y trabaja y el hombre toda la plata la maneja él. Y luego ella llore para un peso. Eso es injusticia. Porque el dinero de él o de ella es de los dos. O un hijo y le pide algo y no tengo y guarde, un avaro. ¿Eso se llama qué? Injusticia. Injusticia. Usted tiene un empleado, páguele lo justo y a tiempo. Amén. Eso es andar justamente y en paz, y todo le sonreirá, porque el que hace justicia es de Dios. ¿Es de quién? De Dios. Entonces, lo tercero, ya hablamos de dos tipos de alimentos. Uno, el maná, 40 años. Y fue mientras Dios los preparó para ir a otro nivel. Escuche lo que le estoy diciendo. Usted no debe pecar toda la vida con los mismos zapatos. Gracias a Dios porque le dio zapatos y le dio ropa y le dio una nevera. Toda la vida no se va a quedar con la misma nevera. Tiene que llegar un día en que usted dice: esta nevera, gracias a Dios que me ha servido 20 años, pero ahora tengo para comprarme un nevecón, una cosa bonita que se vea elegante en la casa, que quepa la verdura, la carne, que lleguen los hijos, los nietos y abran eso. Ah, no, y cómprele, llénela, porque también eso vacío no sirve. Métale yogures, métale leche, métale de todo, que cuando llegue la familia abra y coman. Diga amén. Cuando usted diezma y ofrenda, como dice la Biblia, porque los que aman a Dios diezman y ofrendan para que la obra se extienda, a usted le sonreirá la vida y los cielos se abren. Diezmos y ofrendas, Dios le abre los cielos y usted prospera. Y el asunto es de tiempo. Yo soy fiel a Dios en mis diezmos, mis ofrendas, amo a Dios, vivo para Dios. El pan que me como, la carne que me como, la ropa que me pongo está diezmada. Dios me prosperará. Me prosperará. Dios no pide para empobrecer a nadie. Dios le pide a usted para enriquecerlo. Porque cuando usted piensa que la obra debe extenderse y nadie debe pararla, entonces Dios le abre los cielos para que usted coma bien, vista bien, viva bien y honre a su Dios. Entonces, ya para terminar, mire, el primer pan, 40 años, fue mientras Dios, porque usted lo lee ahí, para Dios probar el corazón de ellos. Le dio el maná para probarlos. Y Dios le ha dado a usted cositas para probarlo, a ver si no se descarrila. Y como ve que ya no se descarriló, le va a dar más. ¿Le va a dar qué? Le va a dar más. Una comida que sirvió para caminar 40 días y 40 noches. Los que están por las redes, 40 días y 40 noches. ¿Qué tal esa comidita, no?
tranquilos. Así que en medio de una prueba, Dios nos va a sustentar, porque ahí estaba Elías pasando por una, diga, prueba. Dios no lo estaba castigando, no. Elías estaba pasando por una prueba. Hay que discernir qué es corrección y qué es, o exhortación y qué es prueba. La prueba es para usted llevarlo Dios a otro nivel, a otro nivel, a otro nivel, a otro nivel. Y ahora viene el tercer pan. Y vuelvan conmigo a San Juan capítulo 6. San Juan capítulo 6. Entonces, lo primero es que el primer, llamémoslo así, el primer pan, que es el maná, fue para probarlos y llevarlos luego a otro nivel. El segundo pan, que es Elías, nos habla de que en medio de una prueba, Dios va a cuidar de nosotros. ¿Dios va a qué? De nosotros. Y cualquiera de nosotros podemos ser probados. ¿Qué es probado? ¿Una enfermedad? ¿Qué más es probado? ¿Que usted los negocios se fueron al piso? Pruebas. Pueden pasar en la vida. Cualquier otra circunstancia adversa puede pasar. Le puede ocurrir a usted o le está ocurriendo, pero eso se llama prueba. Y lo que esto Dios está es diciéndole a usted: en medio de la prueba, yo lo voy a sustentar y luego lo voy a levantar de nuevo, pero lo voy a levantar con un carácter mejor formado, lo voy a levantar con una madurez, lo voy a levantar con un estado emocional más estable. O sea, le dice Dios, lo voy a enriquecer para cuando le venga otra vez la bendición, usted la disfrute aún más. ¿Aún qué? Aún más. Bueno, yo no tengo el tiempo ni ese es el tema, pero Elías, eso fue lo que le pasó. Él tenía que ungir a Eliseo. Él tenía que ungir a Jehú, que era un rey que tenía que cumplir un propósito de Dios en el tiempo. Y él necesitaba, Dios necesitaba a Eliseo, porque Eliseo iba a ser diferente a Elías, iba a ser un hombre de gobierno, un hombre de influencia de gobierno, un hombre que iba a estar con los reyes, un hombre con ciencia, con una doble unción comparada con la unción de Elías. Así que la prueba de Elías era para ir a otro nivel. Pero no solo eso, para que se cumpliera en él lo que no se ha cumplido casi en ninguno, y es ser arrebatado vivo y en carros de fuego. Vivo y en carros de fuego. Elías está vivo. Elías no ha muerto. Elías está vivo. No ha muerto. Y va a volver en el último tiempo, para la profecía del último tiempo. Eso es grandioso. O sea que nada es gratis. Cuando Dios nos prueba, nos lleva a otro nivel que ni siquiera usted se ha imaginado. Pero ya termino. El pan hecho carne. Diga conmigo: el pan hecho carne. ¿Cómo se llama? Diga: Jesús. ¿Cuántos aman a Jesús? Jesús es el pan de vida. Mire, este testimonio del pan, de la multiplicación del pan, está en todos los evangelios. Y en este capítulo 6 de San Juan, 7 veces habla: yo soy el pan de vida. Número 7 es número de perfección, número de Dios. Y él en este capítulo 6 dice: yo soy el pan de vida. El que cree en mí vivirá eternamente. Ya no hay 40 años. Ya no hay para caminar 40 días y 40 noches. No, este es un pan que tiene una connotación eterna. El que come este pan lo resucitará en el día postrero. El que come mi carne no tendrá hambre. Ya no tendrá hambre. Ya no tendrá hambre. Va a ser una persona que perderá el apetito por el mundo.
por la basura del mundo, por la idolatría, por la avaricia, por el orgullo. Perderá el apetito por el adulterio, por la fornicación, por el engaño, por la injusticia. Perderá el apetito hacia eso y tendrá un apetito en la justicia, en la verdad, en la pureza, en el amor. Habrá un deseo de orar, de amar a Dios, de vivir para Dios, de consagrarse a Dios. Y su descendencia tendrá un deseo natural de amar a Dios. Natural. No le costará a los hijos amar tanto a Dios como uno. Cuando le tocó empezar, algunos venimos de familias que el único creyente era uno y no había más. Pero hoy los hijos, los nietos, naturalmente sentirán amar a Dios. Desearán amar a Dios, desearán orar, amarán la palabra de Dios, querrán servir a Dios. ¿Por qué? Porque vienen ya con una bendición. Yo le llamo bendición sacerdotal. Bendición sacerdotal. Mis nietos tienen una inclinación a lo bueno, porque eso es lo que nosotros hemos orado diariamente a Dios. Y eso no ocurrió con mis papás, porque ellos no conocían a Dios, ni habían comido el pan de vida, ni habían conocido el pan de vida, ni habían conocido a Jesús, el verdadero pan. No, soy yo que conocí el verdadero pan. Cuando usted adora a Dios con un corazón sincero y se llena de la presencia del Espíritu Santo, usted no tiene nada, oiga esto, nada que envidiarle al mundo. Nada es nada, nada es nada. Lo que el mundo ofrece es basura. ¿Es qué? Mentira, engaño, espejismo. La riqueza del que son nada. Le nacen alas y vuelan. ¿Qué es la vida? Solo la vida tiene valor en Dios. ¿Pero qué es la vida? Como la flor de la hierba. La cortan en la mañana y en la tardecita está ya marchita. ¿Cuánta gente? Medianamente y bien jóvenes mueren. La Biblia habla que la vida es como la neblina, viene y va y pasa. Va y viene. Morir es tan normal como nacer. Esa es la vida. Esa es la vida de las gentes. Las gentes andan en otro mundo, no entienden lo de Dios, se burlan de lo de Dios, no entienden que el verdadero pan de este mundo se llama Cristo Jesús, la verdadera esperanza es Jesús, el verdadero sanador y salvador es Jesús, la vida completa y plena es Jesús, el que tiene a Jesús lo tiene todo.